Sí, Robert, I mean. Hello, Robert. Hello, miss. How are you? I'm fine. You're always punctual. That's a good thing. Okay. Are you ready to work already or not? No. A las 7, fíjense que tengo una reunión. A las 7, así por. No sé si me voy a desconectar. Ok, ¿tiene reunión así en línea? En línea también. Sí, es que así nos hacen las reuniones. Entonces, bueno, era lunes, martes o miércoles. Era opcional el día que yo me quisiera conectar. Ajá. Ajá, los 3 días van a ver. Entonces, igual no sé si Wendy también. Wendy y Alonso. Y bueno, es opcional que se conecte en cualquiera de esos días. Cualquiera de esos días, por eso le voy a consultar si es hoy, o sea, si vamos a ver algo de repasar hoy, para así yo no perder, porque la verdad que sí. Igual, si lo vemos, puede entrar a la clase puede ver el video de nuevo, en la segunda mitad que no, en la segunda mitad que usted no esté presente. Eso estaba viendo, que eso sí se puede hacer. Entonces, sería conveniente que no se conecten el mismo día usted, Wendy y Alonso, me dice, ¿verdad? Es que no sé si es para todos, fíjense, pero es que creo que es de la marca Nike. Ah, sí, es para todos. Pues es para todos. Y tienen entonces, que ser, ahí. Y tiene que, pero no se, pueden escoger cualquiera de los 3 días, ¿verdad? Bueno, pero hoy es miércoles, el último día. Ajá, hoy sería el último día. Ah, no, son tres fechas. No, jueves, pues no, es jueves, son el otro fechas. Va, bueno. Jueves sí, es, va, bueno. Sí. Pues es martes. Ah, pues es martes, miércoles y jueves, si no me equivoco. Dice tres fechas, dice Wendy. Ajá. ¿Esas tres Ajá, fechas son? Ayer fue la primera, hoy es la segunda y mañana creo que es la tercera, si no me equivoco. Vaya, ¿y usted se va a conectar cuándo, Wendy? Yo me conecté ayer a la primera mitad. Mañana creería yo que me conectaría a la otra, pero ok. No, okay. No hay problema. Ok, excelente. Thank you, Wendy. Lo que pueden hacer a veces siempre es como dejar un dispositivo aquí para que no les quite los minutos, aunque usted en otro dispositivo esté en la reunión. Ah, eso quizá voy a hacer. Porque recuerde que eso los minutos, hice de ayer, la ¿verdad? ¿Verdad? Es que los minutos cuentan. Yes. Ajá. Y de repente yo tengo alumnos que han estado en la noche, porque en la noche es más complicado, de 8 a 10. Tengo estudiantes que están en maestrías, tengo estudiantes que están todavía sacando la ingeniería o licenciaturas, y lo que hacen es que literal, un auricular aquí, un auricular allá, y a veces me ponen atención a mí y a veces atención a la clase, so yes. Y a veces full atención a mí o full atención al otro lado, pero así estamos. El esfuerzo se hace. Lo bueno es que es en línea, you guys, porque antes presencial nadie podía hacer estas cosas. Right, dividirse en dos. Dividirse. Yes. Bueno, welcome to the class. Gracias por avisarme, Robert. And thank you, Wendy, also, por estar pendiente. Welcome, Linda and William. I hope that you can turn on your cameras en el curso de la clase. Voy a empezar con la asistencia, guys, porque ya son las 6:03. So yes, yes. Ya se pasó un poquito la hora. No sé ustedes hoy, pero a mí la cámara, ven, todavía se me olvida, la cama no me quería soltar. Like, ni tampoco, ¿verdad? Más que el clima está tan rico como para estar sleeping. Sí, pero la bueno, apoyo, ¿verdad? Pero ese dinero no se va a hacer solito, right, you guys? El inglés no se va a aprender solito. Somos guapos, pero no ricos. Correcto. Me gusta eso. I like it. I will take it. No se puede estar con todo en la vida. Excelente. Bien. So, I'm going to go with the attendance. Gracias a las personas que están puntuales. Ya falta un minutito para las 6:05, ¿verdad? Robert siendo el más puntual, ¿verdad? Incluso antes que la teacher, él ya estaba en clases. So, I'm going to go with the attendance. Remember que la cámara es importante todo el tiempo, pero más aún cuando estamos con la attendance. So I'm going to start. Cristian Alonso Díaz Monterrosa.
Gerardo Antonio Cruzeras. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Abelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Okay. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Okay. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. I heard. Okay. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Excellent. Lourdes Janet Rivas. Present. Okay. Luis Miguel Quesada Asensio. Okay. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Ramírez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. Present. Excellent. So thank you very much, porque ustedes son mis estudiantes que me hacen barra. Ustedes han sido mis estudiantes que me han estado haciendo barra desde el Friday, así que thank you very much. Si no estuviera aquí yo solita con la cámara encendida y nada, right. Okay, so I'm going to share my screen so you can see the topic we have for today, and also today we have a new tongue twister. Remember, we were practicing ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. So that's in the past. Okay, so that's like, bye bye. And now we have a new one. Look at Robert, buenos días. So now we have a new tongue twister. And the new tongue twister we have for today, it goes a little faster. Okay, so it's a little faster. Let me share my screen. Okay, so Linda, can you help me with the topic? Simple present, negative, tense. Statements. Yes, state. Ahí está, excellent. William, can you help me with the date? Wednesday, September 8th. Hello. La fecha, el año no me lo dijo. Okay, repitamos el día, Wednesday. Wednesday. Okay, thank you, William. So yes, it's Wednesday. Se escribe como Wednesday, pero se pronuncia right, yeah, guys, like Wednesday, okay? So thank you very much, William, and thank you very much, Linda. I'm sorry. So Wednesday, September 8th, 2021. And look at this. This is the tongue twister we have for today. So this one is a little bit longer than the other one. It's a little bit harder, we'll say, but it's not impossible, right? It's not impossible. So I'm gonna read it fast and then I'm gonna help you with pronunciation. Remember, esto es like going to the gym. Si no lo hacemos bien y si hacemos el ejercicio solo a la carrera, no va a funcionar. Right? So, wait a minute. Let me, deme un segundito. Gracias. Bien, les digo, no me alcanzó el tiempo ni para hacer mi tecito, pero ya está aquí. Okay. Bueno, so this one, I'm going to say it twice. Bueno, más de dos veces lo voy a decir. La primera voy a decirlo rápido. Y después vamos a decirlo lento y les voy a ayudar con pronunciación. El punto es, como en el gimnasio nuevo, no es a quien hace más rápido el ejercicio, sino es a quien lo hace a más conciencia para trabajar sus músculos. Y literalmente, that's what we're doing. We're working with the muscles we have in the mouth and we're working with the vocal cords, okay?
So I'm gonna go. Y primero va así. Very butter, bitter butter, but the butter very bad was bitter, so very butter, better butter, and it was better than the butter very bad before. Easy, right? It's very hardcore. No. It's very easy. Hardcore. It's gonna be easy. You will see. So look at this. Now we're gonna go slow. Very. So, la primera cosa que tienen que tener en cuenta es que a veces dos te juntas, la mayor parte de veces, van a sonar como una R, suave. Very. No va a sonar como Betty. Very. Esta, esto de aquí en medio, no se preocupen que se vea así como que bien complicado y no. Simplemente suena como dos A juntas y lo siguiente. Eso sería but. But. Así. Como que dijéramos but. But. Ok. Ese es comprar en pasado. Buy es comprar. But es compré. Ok. But. Para que no se complique tanto esa pronunciación. Es but. Bien. Let's continue. Very. But. A bit. A bit. Esto, digámoslo junto. A bit of. A bit of. A bit of. Very, but a bit of butter. Butter. Hay mucha confusión entre estas palabras. Miren, butter, bitter, better. Esta. Lo importante es que sepamos que la que empieza con U es butter. Butter. La que empieza con I o con I mean I, es bitter. Bitter. Y la que tiene dos I, better. Better. Okay, let's go. Very, but a bit. Okay, esto lo dijimos que lo íbamos a decir juntos. Very, but a bit of butter. But the butter, very, but was bitter. So, very, but a better butter. Very, and but it better. Was. Better than the butter. Than the butter. Very bad. Very bad. Before. Before. Okay. So it's not so complicated. Not so complicated. Pero tienen que ser conscientes de las palabras que vamos diciendo. Okay. So this is very. Este es bad. Este es a bit of. Butter. Butter. Very bad. Bitter. Very bad. Better, butter, better, butter, very, but, before. Okay, eso es muy importante. Tenemos muchas B, a lot of letter B's, and a lot of letter T's, and a lot of R sounds. So, I'm gonna go ahead again. You practice in your houses. I hope that you're practicing, que no solo la teacher está entrenando su pronunciación, sino que ustedes también. Very, but, a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better, it was, esto, and it was better than the butter, very bad, before. Vamos a empezar ya a decirlo como por líneas, así que si quieren que les clarifique alguna pronunciación, este es el momento. One, two, three. Ya son expertos, creo yo, en el tongue twister. Ahora vamos a ir con las líneas. Very bad a bit of butter. Very bad and bitter butter. But the butter very bad was bitter. But the bodies very bad was bitter. But the beer was bitter. Beer. So very bad a better butter. So very bad a very butter. Better butter. And it was better than the butter. And it was better than the butter. Than the butter. Very bad before. Very bad before. Before, no digan before, es before. 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 Okay. Before.
Así vamos a ir poco a poco. Vamos a ir entrenándolo. Así que les voy a dar unos minutitos para que puedan entrenar. ¿Le tomaron captura? Yes. ¿No? Vale, les voy a compartir. No, póngalo, please. Okay. Recuerden de nuevo que esto es entrenamiento para pronunciación. Okay, ready? Me aviso. Yo creo que ya. Déjame la captura. Sí. Okay, excelente. Thank you for letting me know. So, bueno, vamos a practicar really quick. Recuerden ir, like, primero vamos despacio. Vamos conscientes de las palabras que decimos. Okay. No voy a tratar de ir rápido y volver, ya lo dije, no me escuchó, su problema. No, vamos al punto, o sea, primero tengo que ser consciente que la palabra que estoy diciendo se pronuncia como la estoy diciendo. Tengo que fijarme muy bien que esta diga butter y no empezar a decir better, right? So, lo que vamos a hacer es que vamos a ir consciente de cada palabra cuando la digo. Por ejemplo, very, but, a bit of. ¿Cómo se diría esta? Si empieza con letter U. Butter. Butter. Ok. But the butter. Very, but. Was. Bitter. Bitter. So, very, but, a. Bitter butter. Better. Better butter. Recuerden que es como but. Así va a ser esta pronunciación. But before. Recuerden que esta es como que fuera una A larga. But. But. No digan bat, porque bat es murciélago. Por eso se llama Batman. Batman. Bat es murciélago. Entonces no me voy a decir bat. Es but. But. La A un poquito larga. ¿Ok? ¿No hay dudas? Recuerden que este es su entrenamiento. No mind. ¿No? Ok. Excelente. Creo que no. Okay, excellent. Thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Tenemos aquí incorporado a Luis. Excellent. También tengo a Jorge ya. Okay, cambiemos ahí, please, los nombres a nombres completos según aparecen en el DUI. Okay. So I'm gonna send you to practice this tongue twister. Ahora es su tiempo de practicar. Espero llegar a los breakout rooms y que el ambiente sea diferente que acá con ese silencio. Okay, let's go. ¿Ya tienen ahí las invitaciones?
Ahí están las invitaciones. Ahí están ya las invitaciones. ¿No le llegó la invitación, Luis? Ahí está de nuevo. Otro. Aquí es como en el gimnasio, mientras más repeticiones haga yo del ejercicio, mejor va a ser para mí. Pero si no hago ninguna, o solo una. O puede ignorar a la tía. Sigo. Better so very bad, a better butter, and it was better that butter very bad before. Lo que sigue. Hola. Hola. Lo que sigue, le digo. Voy yo otra vez. Vaya. Very bored, a bitter butter, but the butter very bow was bitter. So very bow, a bitter butter, and it was better than the butter very, very bow before. Una pregunta nada más, Ulises. Esta palabrita me la puede repetir.
Bow. But. Como que fueran dos as, una a larga. But. But. Ahí, excelente. Sin G sería una B a A T. Correcto, but. But, ok. But, very bad. A bit of butter. Butter, very bad. But. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter, so very bad, a bit of butter, and it was better than the butter, very bad, before. Gym, como el gym, como el gym. Mientras más repeticiones haga, mejor para mi cuerpo. ¿Quién va? Voy yo. But a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a bitter butter. And it was better that the butter very before. Vale. Very bad, a bit of butter. But the beer, but the butter, very bound, the what the bitter. So very bound, a bit of butter. In this one, very, the butter, very bad before. A ver, repitan conmigo todos ahí. Very bad. A bit of very, butter. Very bad, a bit of butter. Very bad, a bit of butter. But the butter. But the butter. Very bad. Very bad. Was bitter. Was bitter. So very bad. So very bad. Recuerden que esa but es como dos A juntas. But. But. A better butter. A better butter. And it was better. And it was better. Than the butter. Than the butter. Very bad before. Very bad before. Ahí vamos. Continue. What is the meaning in Spanish, Miss? No tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero no, no es la gran cosa. Es Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba amarga. Entonces Betty compró una mejor mantequilla y sí que estaba mejor que la que había comprado antes. Ah, está bien. Eso es. Vaya, George, sí, seguí con la mantequilla. Ben, but a bit of butter. But the butter, very bad, was bitter. So very bad, a bitter butter. It was and it was better than the butter very bad before. But yes. Before.
Luis está por ahí. Luis. Ok, despacito, ¿verdad? Despacito, para ir poco a poco hasta que lo sepamos todo, hasta que seamos conscientes de las palabras que estamos pronunciando. Que no se trata de empezar a decirlo súper rápido, sino que se trata de decirlo bien para que yo me vaya acostumbrando al hecho de la pronunciation en English. ¿Quién se atreve a intentar decirlo, no rápido, bien, aquí en la clase? A ver, ¿quién es el hola valiente? Yo. Excelente, Jorge. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent, good job, Jorge. Okay, un aplauso ahí para Jorge. Y no le aplaude a Jorge, envidia de la mala. De la mala. Nada. Estoy bromeando. Okay, then let's go with another person. So Jorge did a good job. Who's gonna be next? William. Yes, okay. Okay. Very well, a bit of butter, 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 butter. Lo siento. It's okay. Okay, it is. Yes. Very well, a bit of butter, but the butter, very, but was bitter. So very well, a better butter. It was better than the butter, very well before. Excelente, hay unos errorcitos, pero él mismo se los corrigió. Era porque iba rápido. Good job, démosle un aplauso a William también. Okay, so let's see. Oh, pasé. Let's give him an applause. A ver, me sale más fácil reaccionar de aquí. Better. Okay, who's gonna be next? Wendy, yeah. Excellent. Let's go. Very bad, a bit of butter, but a butter very bad was bitter, so very bad, but better, but butter. No, so very bad, a better butter. But very bad, a better butter. Mm-hmm. And it was better than butter, very bad before. Excellent, good job. Un aplauso para Wendy también. Okay, let's give her an applause. Excellent. Thank you very much. Bueno, voy a dejarles ahí con eso. Practicamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros tiempos libres, simplemente very para bit of butter. Okay, para nosotros ir acostumbrándonos a hablar in English. Okay, now let's go with the next part. Now we're going to go work with the manual. Remember, we had a conversation. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvimos? Do you remember this? Or not? Okay, so I'm going to repeat it. Hey, Josh, I have... Bueno, ya les di pronunciación separada. Ahora ya vamos con todo. Intonation. El feeling que le ponemos a la conversation. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you?
Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Una vez más. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Deben ser mejores amigos, o bueno, y ni aún así, para estarse compartiendo cuánto gana, right? So, now I'm going to ask 2 people from here to say the conversation. So one is going to be Gerardo, and the other person is going to be Lourdes. So Gerardo, Lourdes, you're going to be Ruth, and Gerardo, you're going to be Josh. Ayer, sí, ayer le dijeron algunos. Let's go. Usted la dijo ayer. Ok. No hay problema. Vamos a ir entonces con Jorge. So, Jorge, you're gonna be Ruth, and Gerardo, you're gonna be Josh. Ok. Hey, Josh, I have a question for you too. You have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent. Thank you, Jorge. And thank you, Gerardo, right? It was Gerardo? Welcome. Yeah, Gerardo. Okay, now let's go with Manuel and Ulises. Ulises, you're going to be Ruth, and Manuel, you're going to be Josh. Okay, let's go. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? Receive. I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent. Thank you very much, you guys. So now, remember, we use much for the things that we don't know the number, okay? So much sería para las cosas que no podemos contar realmente. And many is for the things that we can count. Porque si tienen, o sea, individualmente se pueden contar y sin tener una medida, right? Por ejemplo, les decía, el arroz, the rice. Yo puedo contar las libras de arroz, pero los granitos, ninguna receta dice póngale 1,000 granitos de arroz, right? No. So it says like a cup. O eso es like a pound, o dice la medida, ¿verdad? Pero no cuántos granitos exactamente. Entonces, con esa regla en mente y con lo que hemos leído en la conversación, ¿cuál sería aquí? How much o how many do they pay?
How many, no. How many? ¿Dinero? Veamos ahí arriba en la conversación. Es que how much es cuando se refiere a uno cuánto cuesta algo. How much. Uh-huh. How many tendría que ser. Pero si también cuesta algo, porque esto también habla de dinero. Ah, ok. Dinero. Ah. Entonces escribiríamos. How much do they pay? How much do they pay? Ok. Number two. How much or how many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? Okay, how many days? Excellent. How many days? Okay, so the days of the week we can count. Monday 1, Tuesday 2, 3, 4, 5, 5 days, 7 days, 20 days, even the days on the year, we can count them. We can say we have 365 days in a year. Pero el dinero, you guys, el dinero necesita una medida para ser contado. El dinero necesita de la medida de una moneda en específico para ser contado. Por ejemplo, contarlo en dólares, contarlo en soles, contarlo en pesos, contarlo en euros. Necesita una medida para ser contado, ¿okay? Pero el dinero en sí, sin esa medida, ¿podría ser contado? Necesitamos una medida de una moneda en específico para poder contar ese money, ¿ok? So, it's uncountable. Para darles una idea de lo que es countable and uncountable, let's see at this. So, we have the countables. The countables are the things que individualmente, esto es con comida, que individualmente se pueden contar. Si yo puedo contar 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. Puedo contar las bananas. Yes, 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, 4 bananas. Can I count the olives? Yes, los olives siempre se me olvida decir que en español se llaman... A ver si alguien me ayuda, ¿cómo se llama? Es que son olivas, no, pero no son olivas, tienen otro nombre. I don't remember. Well, so we can count the olives, we can count the fries, 1, 2, 3, 4 fries, burgers, hot dogs, apples, carrots, tomatoes, watermelon. We can count. Si puedo contarlo. Pero todas estas cosas que están aquí al otro lado necesitan una medida para poder ser contadas. Aceitunas. Aceitunas. Thank you, Gerardo. Thank you very much. So yes, podemos contar las aceitunas. Pero estas de aquí a este lado necesitan una medida para ser contadas, right? So, for example, the milk. Un vaso. Un litro, okay? The flour. Esta es la harina. La harina necesita también ser contada por un vaso, por una libra. Oh, perdón, ¿por qué se mide la harina? Por gramos, creo que es, ¿verdad? Lo tenemos gramos. Salt. Tenemos the salt. Ninguna receta he escuchado yo que diga, póngale 500 granitos de sal. Si se pasa de uno, ya ahí hay problema, ¿verdad? Esto es por pizcas, una pizca de sal. Póngale, like, aquí es sal, incluso, ni siquiera miden con algo específico, con peso o con volumen, sino que dicen una, ¿cómo es que dicen ahí? Sal al gusto. ¿Han escuchado ustedes que dicen al sal al gusto? Yes, so it depends. Sugar. We have sugar, que usualmente las medimos en qué, la sugar. Cucharadas. En cucharadas o cucharaditas, ¿verdad? O tazas, yes. Se hace una receta grandota, una taza. Usualmente son cucharitas. Luego tenemos ham. It's jam, actually, la pronunciación. This jam is mermelada, no es jamón, ok, jam, es mermelada, jam. Luego tenemos, pero el jam se puede contar igual por tarros, por, póngale, con el tenedor póngale dos veces, ok, hasta que se llene la tostada, ok. Tenemos meat, meat, ¿qué es meat? Es carne, le digo yo, deme una carne, y voy yo donde está el señor vendiendo carne, le digo, deme una carne. Señor, ¿de cuál? Una carne. ¿Cuántas libras? ¿Cuánto quiere? Yo,
carne, right? So no, incluso hasta en los restaurantes, en los hoteles, tienen cuántas onzas son, okay? No se mide sola. Rice, okay? We also have to measure the rice. Honey, also, we don't know, okay? It's uncountable. Tea, the tea is uncountable. Miren aquí qué poquito es y miren acá que yo qué pocote tengo. So, depende de cuánta agua usted le eche. Luego tenemos el cheese. El cheese lo podemos medir al salvadoreño en pedacito. Dame un pedazo de queso, right? Qué pedacito más chiquito, qué tacaño andas, right? ¿Cuánto te cobran? Bien, so now quiero que ustedes tengan un momento de pensar, analizar y que vean a su alrededor. Voy a mandar a hacer dos grupos y vamos a ver cuál grupo saca más cosas incontables de lo que está a su alrededor o de lo que puede pensar, ¿ok? Pueden decir stars, you can say clouds, you can say many things, ¿ok? No les voy a dar más ideas porque esto quiero que ustedes vayan y piensen. Les voy a dar exactamente, tienen 5 minutos para pensar en la mayor cantidad de cosas incontables que puedan. ¿Se comprende la actividad? Yes. Excellent, that's the attitude. Let's go. Hola. No le digo la invitación. No. ¿No? Bueno. Deme un segundito. Bueno, lo voy a unir a una, pero esa no es su room. Entonces espéreme. Esa otra que le llegó, la 2, es la suya. Entre ahí. ¿Qué pasó? ¿Lo volvió a sacar, Ulises? ¿William, le llegó la invitación? Ok. A ver. Ulises, lo voy a mandar a la 1, pero ahí no me acepte. No acepte esa invitación hasta que lo mande a la 2. Ahora sí, acepte la de la 2, donde dice room 2. Exacto. Luis tiene invitación para participar con sus compañeros. Si por un motivo no puede, escríbame un mensaje para saber cuál es el motivo.
Hello. So, ¿cómo nos fue? A ver, tengo el grupo de Gerardo, Jonathan, Luis, and Manuel. So, how many words did you find? Do you want in English or in Spanish? English. Okay. But did you count the words? Yeah, we group count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight things. Okay, can you tell me the names? Okay, the hair, mm-hmm. the pelo, rain, porque está lloviendo, la lluvia no se puede contar. The blue, o sea, la sangre, blue. Blood. Blood, va. Blood. Arena, no recuerdo cómo se dice ahorita. Vamos a... Ok, se dice sand, pero se escribe así. Oh, sand. Oh, solo una D, perdón. Sand, like that. Ok, sand. La arena no se puede contar. Uh-huh. Leaves, las hojas. Ok. Noise, uh-huh. ruido. Uh-huh. How do you say cemento? Cemento. No, I don't think I know. Let me see. Cement? No. No sé si es cement. Sí, cement. Okay. Yes, cement. And the coffee. And coffee? Okay. Yeah. Thank you. Okay, so we have 8 for the first group, and then we have the other group. The other group was Robert, Linda, Lourdes, Wendy, William. So you tell me. Zero? No. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nine. Nueve. Nine? Sí. Ah, oh, son más. Quiero ver. How many? Dígalas usted, Wendy, yo voy a decir las que faltan. Dígalas que usted tiene, porque yo creo que es no. la última. Si no las tienen anotadas, no cuenta. No sé. aquí está la prueba, ¿ves? Aquí están anotadas. Están anotadas todas. Aquí sabe, aquí está. Ok, aquí ok. No hay fraude. Ok, tell me, Wendy. Sea la vocera. Air. The air, ok. Water. Stars. ¿Cómo? Stars, ok. Stars. Teníamos también sangre, pero no lo tengo anotado como se dice en inglés. Usted lo dijo, pero no se me ha quedado. Blood. Miren, porque tampoco se lo escribió el compañero. Es así, miren. Blood. Bueno, pero él sí creo que lo tenía escrito. Blood, ¿ok? Blood. Car in the world. What? Los carros en el mundo. The cars in the world. Uh-huh. Pero a ver, si yo hablo de eso, sí puedo contarlo, de hecho, porque el carro sí tiene una medida en sí, un carro. No, la cantidad de carros que hay en el mundo. En el mundo. No sabemos, no se sabe. Ajá, pero la idea de lo que usted pidió es cosas que están alrededor suyo, o sea, en su cuarto, en su casa, sí, no sí, afuera, sí, sí. O sea, sí, yo sé. Oye, ¿cómo están peleando? Qué ganas de pelear, Gerardo Deras. Omitamos eso. La moto le voy a echar. Omitamos eso. No, es que carros pasa que estos sí tienen una medida de contarse solos. Entonces, los incontables son los que no tienen ninguna medida para contarse y necesitan como de libras, que es el peso de masa. Entonces, el carro sí no contaría. Pero los demás, vamos, que igual tienen. Vamos. Go, démosle. Sí, Gómez, ya me decepcioné.
Vaya. No se dejen por Gerardo. Miren, Gerardo está logrando lo que quería. You guys. Ah, mire, y también no sé si cuentan los geckos de la casa. Los geckos no cuentan. Los geckos no cuentan. ¿Cómo? Yo no puedo saber cuántos geckos tengo en la casa. Usted okay. Tiene uno de mascota, déjese de paz. Eso vaya, es lo vaya. Oficial. No. Pasa que vaya. Voy a ser clara en esto de nuevo. Lo que pasa es que si tiene una medida, por ejemplo, yo no sé cuántos lápices hay en el mundo, ¿verdad? No sé, ajá. Tengo idea, y cuántos se están produciendo menos, pero sí que puedo contar los lápices que yo tengo, ¿verdad? No, entonces no esto tiene una medida, one, ¿ok? Pero los pelos de mi cabeza sí no tienen una medida. Like, ellos son como un montón, y por más que yo vaya aquí, de repente llego, encuentro otro, se me perdió la cuenta, ¿ok? Pero los lápices sí. Entonces, bueno, pero no, it's not the point. Ok, continue. Siga, Gómez. A Wendy, siga, come on, you can do it. No, es que tiene los otros anotados. Vaya, ok, continue. Vaya, the hair, que sería el cabello. The blonde, la sangre. Blood, eso es lo que habían dicho, sangre. ¿No? Sí, the rain. No sé, the rain son las nubes. No, the rain is the lluvia. Las nubes lluvia. Serían clouds. Ah, the clouds, perdón. Ok. The rain, entonces tampoco va a contar esa. The insect. The insect. Creo que no, Gómez. Sí, ahí. En esa tengo polémica. La voy a investigar, sí. Porque los insectos. O sea, sí puedo contar un insecto, dos insectos. Ajá. Sí puedo contarlos. Pero si usted sale al patio, ¿puede contar los insectos? Es igual que las estrellas. ¿Las estrellas puedo contarlas? Ya ve. Pero no se sabe cuántos. Lo mismo con los chiquitos. Veamos el bar, entonces. Veamos el bar. Ya vamos a preguntar. Ajá. Ya vamos a preguntar ahí al internet. Vaya, ok, continue. Vaya. The air. Air, yes. Quiero ver aquí tenía la otra pero... Teníamos la sal marina. Sal marina. La arena. Ajá. Perdón, la arena. ¿Arena o sal? No. Arena, ok. So it would be sand. It's sand. Como se lo había escrito el compañero aquí antes, sand. Ok, ¿qué más? Trilly. Ok, ok. Quiero ver, tenía la otra, pero... Wendy, la otra. Ya subo. Ok, realmente, contando, es un empate. So, it's a tie. Because there were some that... but there were some like yes. Ok, but it's okay. No se trata de competencia. Se trata de que sepan identificar lo que es contable y lo que es incontable. Pero bueno, pasamos entonces aquí con el tema. Because I have this to do. Okay. So, teniendo eso en cuenta, vamos a completar estas oraciones. So, ¿qué sería? How many o how much? Dice, use one of the questions above, o sea, de estas que están aquí arriba. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much money do you earn? Earn es como ganar en el trabajo. How much do you earn every month? O pueden decir, how much do you earn monthly? So, ¿cuáles de esas aplicarían aquí abajito? Okay, so la primera dice, it is 10:50. ¿Cuál creen que pudo ser la pregunta? Si me están dando el precio de algo, ¿cuál pudo haber sido la pregunta? How much? How much? How much? Ahí arriba están las preguntas. Do you eat every month? The play. The play. Oh, thank you. Ok, ¿cuánto pagan ellos? ¿Pagan 10.50? ¿Están seguros? ¿Vean ahí las preguntas? Arribita. ¿Cuánto es? Ah, son 10.50. ¿Cómo preguntaríamos cuánto es? Me dijeron, de hecho. How much? How much? Is it? Is it? How much is it? Todo esto es cuánto es. Esto es cuánto es. Miren, ¿cuánto es?
Oh, son 10.50. Okay, how much is it? Then we have the other one. I make 545 monthly. Entonces la pregunta fue bien específica, ¿es? How much do you get every month? How much do you, earn every month? La siguiente dice, mire aquí, they take 23 per item. They take 23 per item. Ellos cobran, dice, 23 por objeto. Entonces sería, they take 23 per item. ¿Cuál sería la pregunta? How many? No, 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 todas estas que están aquí arriba. Pero ya pusimos estas y pusimos estas. So, entonces faltan estas How much do they pay? Much. Ellos cobran 23 por objeto. ¿Cuánto pagan? Aquí dice, ¿cuánto pagan ellos? Ellos How much do they charge? Charge. ¿Cuánto cobran? Ah, ellos agarran o cobran 23 por objeto. Entonces la última sería, the company pays 690 with bonuses. Entonces la pregunta ahí sí sería, how much do they pay? How much do they pay? Correct. So the company pays $690 with bonuses. Imagínense un salario de entrada así. 690 más bono de cada mes. Está bonito, ¿verdad? Yes. Solo Wendy tiene ese salario. ¿Solo Wendy? Ajá. Solo yo. ¿Por qué? Pero ahí eso lo dijo Robert. Y Robert también es gerente. Entonces yo no. No. Ajá. ¿Cómo conoce usted el salario de Wendy? Ajá. Oh my goodness. Ya le vi que le gusta pelear a usted. Very good. No, todos somos muy buenos compañeros. Yes, no. I know. Así me trato yo con mis compañeros. It's okay. Es la forma de agarrar ambiente. Okay, guys. So we have here a reading. Tenemos una lectura. Y de la lectura tenemos un par de preguntitas. Entonces, voy a ayudarles yo con la lectura, con pronunciación. Ustedes van leyendo conmigo, espero, desde sus casas. Pero antes, a la teacher se le ha olvidado y nadie nos ha dicho. ¿Qué? Asistencia. Ajá. Asistencia. Pero como estábamos bien empedernidos en la otra actividad, se nos había olvidado. Bueno, vamos a ir entonces, denme un segundito, ¿dónde está? Aquí está. Remember, para esto en especial, si pudiesen encender sus cámaras, estaría excelente. Cristian Alonso Díaz Monterroso. Gerardo Antonio Cruz Deras. Present. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. No. Jennifer Carolina Arias Avelar. ¿No está Jennifer? Ok. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Ok. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar, sí, ya dije, ¿verdad? Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Present. Okay. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Okay. Luis Miguel Quesada Asensio. Bueno, Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Okay. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Excelente. En William Alexander Cruz Romero. Present. ¿Y la camarita? ¿Mm? ¿Y la camarita? Es interesante. Escríbame, William, porque la escucho así bien bajo. Entonces, escríbame ahí porque. Bueno, vamos a continuar then. And we have the reading, I told you, okay. So, les prestan a ustedes la cámara, my goodness.
Oh my God, los datos, teacher, los datos. Okay, let's continue. Traverse Inc. For a better future. Future, future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it. Read it. Esto se dice junto. Read it. Please read it carefully. Name: Glenda Dominic Sanchez. Job title: Junior Sales Manager. Key job duties: have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations: 2 weeks per year, plus public holidays. ¿Qué son holidays? Días festivos. Correct. Salary: $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Mejor me quedo con el que está aquí arriba, de 690. It's better, I think. Okay, now let's go again. Do you have questions with the pronunciation? ¿Quieren que les mencione alguna pronunciación de nuevo? Repítela. ¿Todo? Please. Okay, it's okay. That's my job. K-job. Key job duties. Estas son como los trabajos claves que yo tengo que realizar. Key a veces se utiliza como clave. Entonces, duties son como obligaciones, mis obligaciones en el trabajo. Entonces, son las obligaciones claves de mi trabajo. Se dice key job duties. Muy de nuevo. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name: Glenda Dominic Sanchez. Job title: Junior Sales Manager. Key job duties: have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer, no me van a decir answer, porque siempre me quieren decir answer. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations: 2 weeks per year, plus public holidays. Salary: $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Ok, so vamos a ir a hacer una lectura guiada. Ustedes van a tener la oportunidad de leer. Tómense, por ejemplo, yo leo hasta acá, yo leo hasta acá, usted lee hasta acá. Ahora, léalo usted completo, lo leo yo completo y váyanse corrigiendo entre ustedes mismos, ok, porque esto, el trabajo en equipo, no sé por qué les cuesta tanto comprender que el trabajo en equipo es para que ustedes vayan a hablar, para que ustedes se corrijan, para que haya un conocimiento significativo entre ustedes, ok, so, de eso se trata. Y aquí tenemos estas oraciones que las va a contestar si son verdaderas o si son falsas según la lectura. Después de que terminen de leer, me van a hacer esta actividad y me van a contestar si son true o si son false. ¿Ok? Do you have any questions? Or is it clear? ¿Claro? ¿O preguntas? Claro, solo que no le tomen captura okay. Las preguntas. Ahí están las preguntas. Ay, espérame, que no sé qué pasó. It's okay.
recuerden siempre que el libro está en la plataforma, ahí en la parte donde dice, aquí, Students Manual P2, ahí lo ven, y pueden utilizarlo de ahí, ¿verdad? Recuerden que siempre está ahí. Están trabajando, guys, en la plataforma, espero yo, porque me toca revisarla el, a ver, empezamos el viernes. Mañana reviso, mañana es jueves, mañana reviso plataforma, porque mañana se cumple los 5 días, entonces voy a revisar plataforma mañana, y espero que ya tengan a toda la primera semana, y pues si vienen la segunda semana, it's okay, si ya terminaron la plataforma, es mucho que mejor, okay? So I'm gonna recreate these rooms. Let me see. Okay, let's go. ¿Para qué soy buena? Creo que ya lo solucionamos. Es que yo tomé la captura, pero solo me aparecía la mitad. Ah, ok. ¿Y ahora? Ahí está. Igual creo que así estoy, porque solo una parte me aparece. Uh-huh. Ah, no, igual aparece. Es que primero tienen que tomar la captura de arriba. Esperen, voy a compartirla yo. Primero tendrían que haber tomado la captura de arriba y luego la de abajo para que les apareciera. Entonces, les voy a mostrar. Esta es la parte de arriba. Ay, tomen captura. Y si quieren, comparten esa primera y después la otra. Sí, si puedes subirla un poquito más para que aparezca cabal toda la... La que... Ajá. La continuación. Uy, ahí está. Ay. Bye. ¿Ya? Sí, ya. Excelente. Gracias. Tomaron la captura de arriba, ¿no? No, solo la de abajo. Vaya, ahorita le voy a compartir entonces porque el mismo problema pasaba en el otro grupo. Ahí está, miren. Le tomamos captura. Sí, para que puedan leer parte de arriba y parte de abajo.
Primero comparten esto, obviamente, y después la otra. Pues voy a compartir yo esto. Ok. ¿Ya lo tomó? Ya. Excelente. Mira, moment. I can see it. Sí. Sí. Traverse Inn. ¿Qué pasó, Manuel? No sé, me sacó mis... ¿Y en qué grupo estaba? Estaba con Wendy, Gerardo, William. Ok, ok. Déjeme enviarlo ahí entonces. Wendy, y soy Juan. Ok, ahí está. Gracias.
True. It's false. No, esto es falso, ¿verdad? Sí. Yeah. Porque tiene dos vacaciones en el año. En el año. Ajá. She has to work on holidays. No, it's false. False. ¿Tiene dos vacaciones en el año? Yeah. Así dice ahí. No, sí. No, ese era que no era falso. Sí. Uh-huh. Porque dice así. No, 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 no. Que no era falso. No, 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 no. Lo que yo quiero saber es por qué dicen que es falso. Porque ahí en la conversación dice que él va a tener dos vacaciones al año. O sea, dice 2 semanas por año. 2 semanas. Ah. Week. Week. Ajá, 2 semanas, son 2 weeks. Entonces sí, sería verdadero. Correct. Yeah. Solo es una vacación, pero de 2 semanas. ¿Verdad? Ah, yes. Se me hacía raro ahí las vacaciones en el año. Sí, genial. Ah, oh, chica. Sí, quiero ir. El mal pago. Ese trabajo me gusta. ¿Y pagaditas? Qué chivo. Porque cuando no son pagadas, you guys, ahí es un problema. Ahí no quiero. No. A mí me operaron hace poco y tuve que dejar de trabajar 1 mes, pero ese mes me costó porque no vi money. Carita. Yeah. Ok, nada, so entonces, ¿cuántas vacaciones? No, nada de nada. Si yo trabajo por hora, la hora trabajada, la hora pagada. Qué feo. Yeah, I know. Qué feo. Yes, I know. Qué feo caso. I know. Oh, no, me gusta mi trabajo. Ya, yeah, sí. Bueno, entonces sería esa, true or false. True. True, ¿verdad? True. Exactly. Yes. Drivers in. For a better future, dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Linda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Okay, job duties. ¿Y la parte de abajo? ¿Por qué no la comparten? Ahorita. ¿Y ya contestaron las de verdadero y falso? Practicando, hemos estado todavía, no las contestamos. Ok, contestemos eso también, please. Entonces, hay que ver la de... ¿Si la tienen la captura de abajo o la o se las comparto? No, sí la tengo. Ok. Maita. ¿Y la lectura o solo las preguntas tienen? Dominic, explique. ¿Qué decía? Okay. Leamos esa segunda parte y después contestamos las preguntas de lado, ¿ok? Ok. Ok. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job, Lee Peter, Junior Sales Managers. Keep job duties. Have a meeting with your managers every week. Get in contact with customer. Answer client question about our products. Take order on the telephone. Call potential clients. Vacation 2 week per years plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers,
CFO. Excellent. Good job reading. Good job, Jorge. Thank you, Miss. Chaco. Ajá, ¿quién será que no está participando? ¡Ah, me escuchó! ¡Yes! ¿Le exhibió? Ya nos vale. Exhibiste. Lo siento. ¿Ya terminaron? Sí, estábamos repasando. ¡Excelente! That's what I like, very good. Pero el que no está participando, jálele y dígale, mire, participe ahora usted. Me voy a ir para que sientan como que no pasó esto. Sí, sí, creo que lo dije. Entonces la primera es true. Es true. La segunda false. The second is full. Her salary is 440. No, 100 per week. ¿Cómo? La tercera es true. It's true. True. Yeah. ¿Y la cuarta? Es false. No trabaja en holiday. Ajá, por eso es false. No, es que ahí dice, ella trabaja los días feriados, y allá en la lectura decía que se los iban a dar.
Hello. Una pregunta, guys. En el módulo pasado, ¿cuántas personas se conectaban? ¿Casi igual que ahora? ¿O cómo? Como 16 personas. Como 16 personas eran. 16 a 18. No, 16. O sea que se corrieron ahora un par. Sí, hubieron varios que salieron. Por el horario, maybe. Pero no entiendo qué pasó, porque fíjese que éramos el grupo más puntual, de hecho. Sí. Ajá, lo que pasa es que a veces, yo, ¿verdad? En mi opinión personal, y creo que muchos vamos a coincidir de que de repente nos gustan las cosas fáciles. Porque es como, ay, hay que despertarse, que no sé qué, que hay muchas cosas que hacer. Uh-huh. Pero, como siempre nos dice, ¿verdad? Al final es un esfuerzo que después se ven los frutos. Yes. Creo que el humano está acostumbrado a las cosas fáciles. Es por su bien, dice la Wendy. To be honest, yes. Para ser honesto, sí. Bien aquí, bien mamá cuidándoles. Right? Yes, ese actitud bien. Pero les pregunto porque sí me han estado diciendo que, por ejemplo, en la primera clase, ¿se recuerdan que estábamos seis? Cinco. Y en la segunda clase éramos cuatro. Ok. Y ahora fue como que me dijeron, y bueno, ¿y ya qué pasó? Yo no entiendo. O sea, no se conectan, ¿verdad? Y luego fue que les empezaron a... I don't understand. Yeah, I don't understand what's happening. And I was like, no, I don't know. Estaban conectando y yo no sé qué está pasando, you guys, no sé. Pero sí, yo he visto esto. Me amenazaron para que me conectaran. Oh my goodness, por eso vino a pelear con los compañeros. No, hombre, no sea así, qué barbaridad. Él era uno de los que no se había conectado. Gerardo era uno de los que no estaba conectándose, ¿ok? Ok, bien. Yo entiendo, you guys, yo entiendo. Viene a pelear, viene. Viene a desquitarse. Si me voy a conectar, por lo menos me desquito. No, guys, yo entiendo que es difícil. I understand that it's hard. Yo recuerdo cuando yo era estudiante. Y no era en línea, o sea, lo mío era presencial e ir. Yo recuerdo que al segundo año de estar estudiando inglés, yo dije, ¿saben qué? Eso no me gusta, lo odio, lo detesto. Me despertaba teniendo pesadillas en inglés. O sea, llegó a ser tan horrible el inglés para mí que yo dije, ¿saben qué? No lo quiero, no voy a estudiar en mi vida esto ya. Y vine a mi casa y le dije, mamá, yo me voy a salir de estudiar inglés, yo no quiero estudiar inglés, lo odio, tengo pesadillas, no le entiendo. Yo decía, I live en El Salvador, se imaginan, segundo año de estar estudiando inglés, yo I live, pero bueno, y mamá me dijo, mira, no hay medios licenciados, o completos o nada, si te vas a estar cambiando de carrera, no sé qué, no sé cuándo, bueno, y empezó ahí la charla, ¿verdad? Y a los 4 años de estar estudiando inglés, se los digo porque no es el primer año, a los 4 años de estar estudiando inglés se me presentó la oportunidad de mi vida, irme a trabajar a Estados Unidos, un año en una escuela enseñando español y yo practicaba mi inglés. Pues fue la cosa más perfecta que me ha pasado en la vida. La gente me decía, ahorra y te venís a comprar un carro, ahorra y te venís a comprar una casa. Y yo, no, voy a viajar todo lo que pueda porque quién sabe cuándo me vuelvan a dar esa visa. Y yo viajé, guys. Fui a todos Estados Unidos, conozco más Estados Unidos que mucha gente que vive allá. Y no traje dinero. Pero cuando ya fui a sacar la visa, no me la dieron. Y yo, bueno, ya conocí. Por mí, ya se pueden fregar. Si no me quieren dar la visa, no me la den, pero yo ya conocí. So, yes. Les digo esto porque a veces se presentan oportunidades a futuro que en el momento no las vemos y decimos, ay, pero ¿para qué voy a aprender? ¿Y de qué me va a servir? ¿Y al final de qué? ¿Aquí me voy a quedar? Pero no, guys. Ustedes con la... Mira, es que no sé cómo explicarles. Ustedes son vendedores. ¿Okay? Tienen experiencia en ventas. En experiencia en empresas como Sportline, saben de marcas como Nike, Under Armour, todas estas cosas. Si usted tuviese la oportunidad, y hay muchas formas de irse a trabajar legal, no solo Estados Unidos, sino que Canadá, o crecer en la propia empresa. Si usted tiene esta experiencia y tiene inglés, es que creo que no se dan cuenta de la cantidad de oportunidades que tienen. Like, no in English, por lo menos un inglés intermedio. It's a lot. Y no pasa que cuando se va a Estados Unidos usted va a aprender inglés.
No sé si tienen familiares que se han ido 20 años, regresan y regresan hablando como mexicanos. Oh, sí, mira, right. Pero no, el inglés, no, no, es que no te lo manejo, porque se juntan con personas que hablan español, not English, ok. Ahora, ¿tiene un familiar usted que habla inglés en Estados Unidos? Cuénteme si este familiar gana lo mismo que alguien que no habla inglés. Los que hablan inglés ganan mejor, right? El doble a veces. El doble. Uf, ni les puedo contar la barbaridad. Y con tal que usted logre comunicar sus ideas, no tiene que ser el inglés sí. Perfecto, con que se logre comunicar las ideas, you make a lot of money, ¿ok? Tengo dos tíos que se fueron al mismo tiempo y uno de los tíos está trabajando para el otro. El otro, que tiene la empresa de construcción, habla inglés. Y él viene cuando quiera El Salvador, tal cosa, ay, tal fin de semana vamos a ir a tal lado, llega, right, a veces no viene aquí a la casa porque es un tío, no en primer grado, pero sí, él viene cada rato, y el otro no viene cada 5 años porque he doesn't have money, aunque ganen $2,000 al mes, tienen que pagar una barbaridad de dinero allá, so si usted sabe inglés, si no le motiva despertarse a las 6 de la mañana, piense, dinero, dinero, ok, algún día voy a tener las oportunidades de vivir el sueño de ser guapo y también rico, ¿verdad? No solo guapo y pobre, como dijo Wendy en la mañana. ¿Right? Solo para que se motive un poco porque sí, guys. No, la verdad que sí, la verdad que sí motiva eso, Miss. ¿Verdad? Esa parte, yo sé que motiva porque, o sea, es lo que nosotros... Motiva mucho. Queremos, ¿qué queremos alcanzar al final? ¿Qué es lo que yo quiero tener al final de aprender inglés? No es, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Sí, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para estar en un trabajo que siempre se va a mantener en el mismo precio, que nunca me van a llegar a pagar más, que siempre van a ser las mismas horas, que solo voy a tener un día a la semana libre, que mis vacaciones lo más que pueden ser es Guatemala, ¿ok? A lo mucho si puedo alcanzar. Entonces, o quiero yo una oportunidad dentro de la misma empresa con más dinero, o quiero y mis sueños están más allá. Eso tómelo como un trampolín. Esto no es la meta final. Esto es un trampolín para donde usted va. Y todas las cosas, ya me puse toda aquí filósofa. Aquí nadie me pidió que les dijera esto, pero ya se lo quiero decir. Hay una charla de Steve Jobs. ¿Saben quién es Steve Jobs, verdad? ¿Quién era? ¿Sí saben, no? Creador de Apple. Yes. Este señor era pobre, su mamá no lo quería y lo dio en adopción. La familia a la que se lo iba a dar en adopción eran ricos y dijeron, nosotros queremos una niña, no lo quisieron. Luego estaba una familia modesta y dijo la familia, ¿saben qué? A nosotros dennos ese niño, porque si nadie lo quiere, nosotros queremos ese niño. Lo adoptaron, pobre el hombre, nadie lo quería desde antes de nacer. Y empezó a estudiar como él pudo, a hacer las cosas que él pudo. O sea, no les digo que todos vamos a ser Steve Jobs, no. Pero cada quien tiene su futuro y su forma a futuro, ¿verdad? Y él dijo en una entrevista de una universidad donde no estudió, él solo asistió a ciertas clases. Y dijo, la vida no se ve hacia adelante. O sea, nunca vamos a ver el futuro proyectándonos como esto va a pasar, eso va a pasar. Sino que vamos a ver la vida hacia atrás. Y la vida hacia atrás significa, ah, yo me acuerdo cuando la teacher me decía que aprendiera inglés y yo no quería, pero mire ahora el trabajo que me salió. Yo me acuerdo cuando me tenía que levantar para aquel trabajo, para ir a trabajar y no me gustaba, pero esa experiencia, mire cómo me está sirviendo ahora, right? Esa experiencia que tuve con los clientes, esa experiencia que no me gustó, cómo me sirve en este momento. Entonces, para atrás, cuando usted ya llegue al futuro, se va a quedar pensando, todo eso que pasé me sirvió para estar el día de hoy donde estoy. Ok, so para que nos motivemos un poquito, que no se trata de despertarse a las 6 de la mañana para perder 2 horas, sino para aprender un poquito de inglés. Y también cuando voy a practicar en las rooms con mis compañeros, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy platicando del chambrecito, de la aquella que te acordas aquella y no cumplió la meta y ahí la tienen todavía, saber cómo ha hecho, ¿verdad? No, vamos a hablar del chambrecito, vamos a hablar de English. So we're gonna practice in English, porque es el momento que tenemos para hablar. Esta teacher que nos pone, ¿verdad?, hacer esos trabalenguas, y seguro quiere, a saber si quiere, piensa que somos niños chiquitos. No, it's not that.
Se trata de que quiere que tengamos una mejor pronunciación. Yo les decía, Sofía Vergara, ¿sabemos quién es Sofía Vergara? Una de las latinas mejores pagadas de Hollywood. ¿Esa mujer habla un inglés perfecto? Nada que ver. Pero es de las mejores pagadas, ¿por qué? Porque a la gente le gusta el acento, le gusta nuestro acento. Aunque parezca gracioso, allá van a encontrarse dos tipos de personas, ya les dije, creo. Los que son tan amables que aunque usted diga water, ya entienden todo, o solo le haga así, ah, quiere agua. Tal vez usted cervecita, pero le dieron agua, algo es algo, ¿verdad? Y las personas que aunque usted hable un inglés perfecto, porque me pasó, que le van a tratar mal, ¿ok? Yo en Chicago, caminando con mis amigos, y de la nada íbamos hablando español. Solo éramos gente de Colombia, Argentina y España, y todos hablábamos español. Entonces, y de la nada, nos grita un hombre, go home, Mexicans speak English. Váyanse para la casa, mexicanos, y hablen inglés. Y nosotros como, nosotros sí hablamos inglés. ¿Vos podés hablar español? Y se lo dijimos en inglés, y la persona solo se quedó como, y siguió caminando enojada, right? So, ustedes deciden qué actitud van a tomar allá. Con lo poco que hablen se van a poder desenvolver, pero deciden ustedes si quieren aprender English or not, ¿ok? So, después de esta charla motivacional que nadie me pidió, patrocinada por Inglés Corporativo, vamos a continuar con la clase, con lo último ya, ¿verdad? Para que se motiven un poquito, ¿yes? Ok. Bye. Aquí teníamos Dominic speaks to client in her new job. True or false? True. True? Okay. Yes, true. And then her salary is 100 per week? False. False? Okay. ¿Cuánto sería entonces su salario per week? 440. Ah, 110. Pero dice, ajá, 110, porque dice per week. Entonces es semanal. Entonces semanal sería for 110, right? Para que salgan los 440. Yep. 110. Number three, Dominic gets a yearly vacation. True or false? True. True. How many weeks? 2 weeks. Excellent. She has to work on holidays? No, it's false. No, it's false, right? She doesn't have to work on holidays. Si el salario fuera un poquito más alto, qué bonito está el empleo, ¿verdad? Okay, now this is the last part we're gonna do. We're gonna practice a last conversation. Remember, this is for your pronunciation as well. So I'm gonna go and read word by word, and then I'm gonna read with intonation, okay? Wait a second. Let's go. Jeff. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Qué genial. Qué galamba. 4. Sí, eso estoy pensando también. Like, yeah, 4 días a la semana y a veces sábado. Wow. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Mire, y son horas extra las de los sábados. Oh my goodness. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Not bad, nada mal, right? Trabajo 5 horas, $50. Oh my goodness. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. ¿Dónde trabaja esta persona para ir a quitarle el trabajo? 4 días a la semana, y si trabaja un sábado le pagan 10 por hora. O sea que si trabajara 8 horas el sábado serían $80. What? Oh my goodness. Pero esto puede pasar. Esto en algún país es una conversación así como, ay, qué poquito le pagan. Pero aquí es bastante.
So let's go again. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour, aquí esto le va a confundir un poco tal vez, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. ¿Quiere que repita la pronunciación de alguna palabra? Each extra hour. Each extra. Por eso que les decía que va a ser como difícil. Each extra. Each extra hour. Each extra hour is around $10. Okay. Another pronunciation. Aprovechen que yo estoy aquí para pronunciar, para ayudarle. Nope. Okay. So les voy a dar unos 2 minutitos porque ya nos vamos. Pero acuérdense también que cuando la teacher le deja 1 minutito extra, le cuenta su asistencia. Que si usted se conectó 5 minutos después, ese minutito ya cuenta también. Okay. Ustedes no crean que yo también como que no me quiero ir. Claro que yes. Tengo un montón de grupos que atender en el día. Okay. Vamos entonces a practicarla súper rápido y volvemos. Solo 2 minutes, pero practice, please. Oh my God, qué rápido vuelven en esta última sesión. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, voy entonces a pasar la attendance. Ya saben lo que tienen que hacer. Cristian Alonso Díaz Monterrosa, he's not here. Gerardo Antonio Cruz Deras, ya volvió, todavía está en el break room. Si todavía está en el breakout room, Gerardo.
para el ratito que me permiten y me honran con su presencia, poder verle sus caras un momento. Thank you. I appreciate it. Bien, ya vuelven. Excelente. Ahí vamos. Gerardo Antonio Cruz Deras. Gerardo Antonio Cruz Deras. Gerardo. Okay. Dígame. No, usted dice, I'm here or present. Ah, no, no estaba escuchando, es que estaba buscando otra cosa. Esa cosa del... Ok, aquí estoy. Excelente, ahí está, excelente. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. Hear me. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. En William Alexander Cruz Romero. Present. Ok, you guys pueden irse y espero que mañana volvamos un poquito con más de motivación, ¿ok? Thank you, Miss. Ok, I will see you tomorrow, bye. Guys. Bye-bye, have a good day. Thank you. Bye. Sí. Yeah. ¿No se va a quedar con nadie? No. Ok. O no sé, porque es que lo que pasa es que no se conectó a la persona que le tocaba, pero si se quiere quedar usted, o se quiere quedar alguien, si no, cuando les toque, no hay problema. Yes. Si quiere, me quedo. Ah, ok. Excelente, Wendy. Very good. Los demás, yes, we can go. Bien. Ok, Wendy, entonces dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Yo creo que más que todo son como palabras que de repente las digo como no son. Usted tiene una motivación para aprender inglés. ¿Cuál es? La verdad, quisiera tener dos trabajos. ¿Dos trabajos? Ok. Yes, it's good. El inglés da de comer, créame. Yo si no trabajo, no, o sea, si no trabajo a la hora no me pagan, pero trabajo, imagínense, empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, termino a trabajar a las 10 y media de la noche, y los fines de semana también trabajo, pero no crea que solamente es por $2 que trabajo, ¿verdad? Sino porque me rebusco por eso. Pero sí da de comer. Y esto que yo no me quiero dedicar a ventas. Y usted tiene de ventas. Y en un, o sea, si no, si quisiera ir del país y pudiese trabajar en un call center, my goodness, le iría súper bien, ¿ok? Porque los de venta en call center yo sé que ganan más de $1,000. I think they do. Sí creo que lo hacen. Realmente uno se hace el salario en base a lo que vende. Exactly. Ajá, exacto. Entonces, por eso. Entre más vende, más plata. ¿Y qué tal es en ventas? Como estoy de encargada, pero cuando estaba en ventas, vendía. Por eso la han subido, imagino. Yes, entonces si es buena vendiendo. Mire, yo no soy buena vendiendo. Porque yo he escuchado eso, que yo le vendo hielo a un pingüino, yo no. Ni a alguien que lo necesita se lo puedo vender, soy malísima. Pero alguien que puede vender, yes, you can do a lot. Ok, so, ya ¿cómo tengo usted? ¿Diga? 10 años tengo ya de estar en la empresa. 10 años de estar en Sportline. Yes. Por eso ha subido ya. ¿Cuánto tiempo estuvo en ventas? Como 3-4 años. 3-4 años. Y luego rapidito para arriba. Para arriba. So, entonces significa de que sí, hablando inglés, no se imaginan las oportunidades. Y en especial porque ya saben que usted tiene una experiencia en ventas. Con 10 años en una empresa así y hablando inglés, uff, ni le digo. Ok, so, entonces su problema me dice que son palabritas nada más. Sí, palabras, porque al inicio... Le digo, ya no quería seguir el curso. Ajá. Deme un segundo, pero que se me cayó esto. Ajá. Dele. Pero me automotivé, que de hecho era lo que estábamos hablando ahorita. Cuando escuchaba a los demás compañeros, es que puchica, es que bien temprano y de repente tenemos cosas que hacer. Uh-huh. Y entonces, ay, no, este es un reto. O sea, a todos nos gustan las cosas fáciles, entonces yo no me voy a quedar con el montón de. Ay, no, es que hay que levantarse temprano, de repente tenemos que hacer otra cosa. O sea, para mí fue como, no, es un reto. Y ahí voy. Ajá, porque por ejemplo, miren, yo sé que a las personas, así como decía usted, nos gustan las cosas fáciles.
y las cosas fáciles a veces son caras, porque si yo pudiera, les decía, quitarme una memoria de aquí y pasarles una copia del inglés, se los vendiera, pero carísimo, porque no es algo, a mí me ha costado muchísimo, yo lo odiaba, mis pesadillas, oh my goodness, it was crazy, pero lo que pasa es que la gente no ve a futuro, ¿verdad? Y no ve las cosas con una visión, porque cuando se ven con una visión, uno comprende de que a nadie le regalaron las cosas así fáciles, ¿verdad? Sino que tuvo que haber, por ejemplo, hay personas que nacen en cuna de oro, pero esos ancestros de estas personas tuvieron que rebuscarse para tener ese dinero, ¿verdad? O sea, alguien se tuvo que rebuscar primero. So, yes, hay que ponerse a estudiar, y hay personas que, o sea, yo digo, si estas personas dicen que es difícil levantarse a las 6 de la mañana para poder aprender un segundo idioma, no podrían trabajar en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país consumista, donde los latinos estamos trabajando desde las 4 de la mañana, desde las 3. Más los trayectos para llegar al trabajo. Exactly. Y es un trabajo pesado, pero bien pagado, pero pesado. Entonces, si no nos queremos levantar a las 6 a estar sentaditos aprendiendo English, veo bien difícil poder meterle a un trabajo de que de verdad quiera ganas. Imagínense conmigo, yo me tengo que levantar a las 6 a animar a la gente. Animar, no es que a mí me animen, yo tengo que animar. Y tengo que acostarme a las 10 y media, bueno, tengo que terminar de trabajar a las 10 y media de la noche animando más gente, right? Entonces, también es un poco la actitud, ¿cuánto me interesa lo que estoy haciendo? Claro, a mí que me interesa muchísimo enseñarles inglés y mantenerles en los grupos, porque es uno de nuestros objetivos principales, ¿verdad? Pero yes, hay que hacer un esfuerzo. Y yo veo que usted está haciendo esfuerzo, porque encender la cámara ya es, o sea, con encender la cámara ya me permite a mí acceso a ayudarle, porque cuando la tiene apagada yo siento que es como que están ocultos y no quieren que uno les hable, ¿verdad? Sí, yo le decía a un compañero de que al igual, o sea, como su vocación, ¿verdad? Pues tiene, se merece respeto en el sentido de que yo siento, y lo que usted dice tiene mucha lógica, de que si no me estás viendo es como, o sea, te estás durmiendo, estás acostado. Y a mí me molesta ver gente que está en clase y está en la cama, me enoja. Sí, sí, yo sé. Me enoja. Entonces, no, y al final uno se despierta. O sea, yo me levanto y es como... Pero ya sentándome dicen, yes, y yo les digo a los compañeros, que hoy ha amanecido como que dulce, como que ya me metí un dulce y ya estoy bien activa. Ajá. Pero yo creo que es parte también del compromiso y de la exacto ganas de querer aprender. Exacto. Porque me ha costado, no crean, me ha costado. Uh-huh. Porque yo tengo personas con las que yo podría... practicar y no lo hago porque de repente me da como pena y no sé en qué está, no sé en qué incide eso, y ella puede full inglés porque es ingeniera en sistemas, entonces, y lo habla y de repente se puede aprender conmigo, pero es como que me cohibo o me cohibe, no sé en qué estará. Realidad, no, es no normal. Puedo aprovechar la pena, es normal, no, porque no, usted tiene miedo de equivocarse. Sí. Y a pronunciarlo mal y que le digan, ay, mira, lo pronunciaste mal, porque sucede, nosotros no estamos preparados para la crítica, right? Puede ser un pequeñito problema este, pero yo digo que para aprender inglés se necesitan dos cosas: uno, querer, porque sin querer, es la actitud aunque yo tomo del aprendizaje, yo les estoy explicando y hay muchas actitudes. Esto es otra cosa, a mí o sea, mis capacidades como docente me las limita la cámara apagada, porque yo con mis capacidades de docente, llevo 6-7 años enseñando, yo puedo leer ya al estudiante. Entonces yo estoy explicando y les digo, ¿entendieron? Y con la cámara apagada no puedo leer, ¿ok? Y con la cámara encendida yo veo las caras de... o la cara de ajá, ¿verdad? Sí, sí entendí. Entonces yo leo los comportamientos. Entonces, si tenemos la cámara apagada, ya me limita a mí el conocer cómo está tomando el aprendizaje que le estoy dando, el saber si me está poniendo atención,
se conectó un compañero, no me acuerdo, se conectó unos minutos nada más. Los mandé a trabajar, no se conectó a la room y yo voy a hablarle. Hey, 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 no me habló. Entonces yo supuse que se conectó, dejó el teléfono y se fue. Entonces eso, imagínese la limitante que es esa. Lo más seguro que así ha sido. Ajá, entonces sí, yo la actitud que tomo para aprender es, sí, voy a estar pendiente, voy a tener la cámara encendida y voy a estar participando, aprende más. Definitivamente. Y yo digo que con lo que usted tiene, que me dice de que le da como pena hablarlo, simplemente no, como le decía, incluso las personas de allá, si usted logra decir un par de palabras, le van a entender. Los que son racistas o xenofóbicos se van a hacer lo que no les entienden, ¿verdad? Pero sí le van a entender. La persona es, o las personas allá son muy, muy buenas. Por ejemplo, yo llegué a vivir allá en agosto del 2016. Entonces, fuimos a una tienda y andaba una persona con un montón de tatuajes, pero unos tatuajes tan chulos, pero tan bien hechos, tan bonitos. Y yo le dije a la persona con la que vivía, I like tattoos, but I wouldn't get them because of the gangsters. Yo le dije que me encantaban los tatuajes, pero no me haría porque me daban miedo las pandillas, dije yo, gangsters. Pasó el tiempo y la señora me dijo, bien, bien, llegamos a noviembre, que era el Black Friday, y andábamos de nuevo y yo dije, ay, cómo me encantan los tatuajes, y dije otra vez eso, ¿verdad? Y me dice ella, sí, pero no te los harías por el cáncer, y yo, ¿el qué? Y me dice, ¿el cáncer? Y yo, pero yo no he dicho cáncer. Me dice, sí, en agosto dijiste que no te los hacías por el cáncer. Y yo, no, yo dije que los gangsters. Y me dice la señora, oh, significa que tu inglés ha mejorado. Y yo, qué pena, ¿cuántos meses pensaron que yo había dicho cáncer? ¿Cómo que me iba a dar cáncer por un tatuaje? Oh, my goodness. Y ella me dice, sí, pero has mejorado tu inglés. Entonces eso le digo, o sea, uno va allá, y yo hablaba inglés, tenía 5 años de estar aprendiendo inglés acá. Uno no lo habla bien, pero ellos son nice. Ellos le dicen, ok, y con lo que entienden, se dejan ir, right? Entonces la cosa es esforzarse e intentar decirlo. ¿Cómo has sentido con los tongue twisters? Hoy siento que interactúo más. ¿Con eso? Sí. Ok. Lo que pasa es que a mí me sucede de que de repente me trabo. Uh-huh. Y creo, no sé si lo han notado, que de repente, o hay palabras que, por ejemplo, con R, de repente me trabo o me dice, de repente me trabo y se trabó el internet justo cuando dijo eso. Qué gracioso. Ajá, continue. Ah, pues algo así como lo que pasó con el internet me pasa a veces. Ajá. Y hasta en español me sucede. Ah, ok. Entonces algo tal vez del... Un defect que tengo. Ya es algo de la personalidad tal vez. Pero mire, el inglés a uno le hace cambiar incluso la personalidad y la perspectiva. Yo era una persona muy shy, muy callada, muy apartada. Si veía personas nuevas, yo podía hablar con mis amigos, pero si había gente nueva, me quedaba callada. Pero ahora, ¿cómo cree que puedo hacer eso yo? O sea, si todos los meses conozco gente nueva, it's like, I have to speak, tengo que ser outgoing, tengo que ser extrovertida. Entonces el inglés también le cambia a uno la perspectiva. Disculpe que le pregunte, ¿tiene un tatuaje acá? Sí, eso le iba a decir. ¿Qué es? Son una galaxia. Oh, it's color. So it has color, tiene colores. Oh, I like it. Very good. ¿Solo ese tiene o tiene bastantes? Tengo otro aquí en la costilla, pero es chiquito, es como un fantasmita y tengo unos puntitos. Wow, I like it. Very good, I like it. Por ahí me hago otros. ¿Cómo dice? Al ratito me hago otros. Sí, me imagino que la tinta a ti. Pero that will be it, porque mire, se nos fueron los minutos, pero si yo puedo darle un consejo es eso, que practique lo más que pueda y no tenga pena. Háblelo, que como le salga se le va a entender. A menos que diga cáncer y gangsters como yo.
La persona que me dijo eso me dijo, vaya, si no quieres hablar conmigo o te da pena, en las clases no te quedes callada, o sea, y trata de leer lo que te pongan, o sea, lo uh-huh. que te pongan, dale y léelo como te salga para que correcto. Te corrijan y después lo pronuncie bien. Y correcto. Justamente eso es lo que estoy haciendo. Correcto, porque eso también es su actitud, por ejemplo, su actitud y la de Roberto y Jorge a veces también que me encienden en la cámara, es más permisible para aprender inglés que aquellos que están con la cámara apagada y sin hablar. ¿Sí? Entonces es importante que hable y así yo le corrijo, ¿verdad? Y aquí no tiene que tener pena porque es mi trabajo corregirle. Si no le estuviera corrigiendo, estaría haciéndole algo malo, ¿verdad? Entonces, sí, hable lo que pueda, aprovecha este momento. Aprender inglés es caro, se lo puede contar mi papá, carísimo. Pero ustedes lo estén teniendo en una oportunidad que lo único que se les pide es que se conecte. Es lo único. Okay. So, thank you, Wendy. Thank you. Y agradezco mucho que siempre tenga cámara encendida y su participación activa. Okay. Okay. Gracias a usted. Okay. Bye. Have a good day.